Centeno García, que es la directora del Instituto de Geología de la UNAM, y del doctor Espinosa, Luis Espinosa, con la venia de los compañeros de estas dos áreas, de esas tres áreas que concurren este importante evento. Quiero saludar y agradecer al maestro Gaviño Ambriz, al señor director general, que nos permita estar en este importante recinto, porque en un trabajo que realizan alumnos, maestros, padres de familia y fundamentalmente voluntades por hacer las cosas y por seguir siendo secundarias técnicas y por seguir siendo la mejor, una de las mejores escuelas, la secundaria técnica número 32. Solamente para estimular nuestro ánimo mucho más, por cuanto a secundarias técnicas, decirles que más de 900 alumnos no entran a la secundaria técnica 32, los que están aquí porque son mejores y porque tienen los mejores papás, porque los acompañan las preguntas. Agradezco a sus maestros, asesores, a la directora y a todo el cuerpo de secundarias técnicas de la técnica 32 por su voluntad de hacer las cosas y hacerlas bien. Muchas gracias, felicidades, gracias. Ustedes, señor director de licenciado Gaviño, muchas gracias por abrirnos este espacio. Quisiera decirles que para el Instituto de Geología es muy importante esta exposición, ya que además de cumplirse los 110 años del Museo de Geología como edificio, que es uno de los edificios más antiguos de América Latina dedicados a las ciencias de la Tierra como tal, y que fue diseñado para ser un museo precisamente de geología, pues nos permiten en el metro abrir este espacio para promover en general las ciencias de la Tierra. Jóvenes, ustedes que ahora han participado en estos talleres sobre los dinosaurios, esperemos que en un futuro sean profesionistas, entusiastas igual sobre las ciencias de la Tierra. Y déjenme decirles que para México es muy importante esto, ya que como ustedes saben, enfrentamos varias situaciones, por ejemplo, de peligros geológicos. Han visto lo que ha sido la actividad del Popocatépetl, tenemos las situaciones de inundaciones, de deslizamientos de tierra, de terremotos. Y además tenemos otra área muy importante para México que tiene que ver con la explotación sustentable de nuestros recursos, la minería, el petróleo, el agua. Entonces, las ciencias de la Tierra tratan puntos críticos fundamentales para el desarrollo del país. Y por lo tanto, yo agradezco mucho a las autoridades el hecho de que nos hayan permitido tener este espacio para poder mostrar en este túnel jurásico lo que son, una probadita de lo que son las ciencias de la Tierra. Y en particular quiero agradecer el honor y la distinción que ha tenido con el Museo de Geología para tener un tiraje de un boleto del metro como celebración, como conmemoración de los 110 años de nuestro querido museo, que se encuentra muy cerca de aquí. Bueno, el Museo de Geología es muy probablemente el corazón, al menos de la Santa María de la Ribera, sino es que de la parte norte de la delegación Cuauhtémoc. Entonces estamos muy contentos de todo el apoyo que hemos recibido. Muchas gracias y muchas felicidades a los chicos también que han participado en la exposición que también vamos a ver. Amigas, amigos, muchas gracias por estar aquí. Quiero saludar en primer término a la doctora Elena Centeno García, directora del Instituto de Geología de la UNAM, al maestro Luis Espinosa, jefe del Museo de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también a mi amigo de muchos años y compañero de luchas, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en el Estado Federal. Pero particularmente saludo también a nuestro alumnado, que han hecho un trabajo aquí muy importante que va a ser visto por miles de personas, por cientos de miles de personas todos los días, a las estudiantes y a los estudiantes de la secundaria técnica número 32. Bienvenidas, bienvenidos.
para nosotros es muy importante, como sistema de transporte colectivo, estar aquí, y le saludo también a nombre del jefe de gobierno del Distrito Federal, el doctor Miguel Ángel Mancera, que les envía también un cordial saludo a todas y todos. Decirles que es muy importante trabajar por la ciencia, por la divulgación de la ciencia, por la técnica, por el arte, por la cultura. Y es por esto que es muy importante que abramos espacios tanto a la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha estado aquí con varias escuelas, con varios institutos, tratando de esparcir el conocimiento. El día de hoy combinamos dos exposiciones, como ya se dijo. Una exposición que hacen los jóvenes de la secundaria técnica número 32. Y esto es muy importante porque de alguna manera tratan de plasmar con el arte lo que ocurrió en la Tierra hace muchísimo tiempo. Y aquí esta exposición, túnel jurásico, que le ponen aquí un ojo que tiene que ver con un espécimen ya extinto y que a lo mejor, como se señala en la película, algún tiempo los científicos logren cuando menos tener más información sobre estos especímenes y quizá algún tiempo, haciendo ciencia ficción, puedan regresar a la vida algún especímen que nos explique cuál ha sido el trabajo de la naturaleza en esta gran evolución. Y por otra parte, una exposición del Museo de Ecología de la UNAM y luego también una muestra de lo que es un boleto conmemorativo precisamente a este museo tan importante. Vamos a dar en circulación a 10 millones de boletos. Ustedes tendrán uno grande, bueno, dos, les vamos a dar dos para que lo tengan ahí en su despacho, pero a partir de este momento las taquillas habrá la posibilidad de adquirirse cerca de 10 millones de boletos. Digo cerca porque algunos se los vamos a dar aquí, entonces ya no van a ser 10 millones, pero son 10 millones de boletos. Imagínense ustedes que es toda la población de la Ciudad de México y un poquito más. Entonces, eso es lo que mandamos imprimir para conmemorar al Museo de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en ese túnel de la ciencia del sistema de transporte colectivo. Les quiero decir que este museo fue hace varios años el más visitado del mundo. Se dice fácil, pero es un museo que es el más visitado del mundo. Y ahora estamos dentro de los 4 o 5 más visitados del mundo, así que tampoco estamos muy atrás. Y ojalá algún día otra vez volvamos a ser el más visitado por este tipo de exposiciones que estamos haciendo. Y sin más, si les parece entonces, primero voy a invitar tanto a la doctora Elena Centeno como al maestro Luis Espinosa a que nos hagan favor de develar conjuntamente este boleto. Y luego a ellos dos también invitaremos a Manuel Salgado Cuevas para cortar el cordón, digamos, el listón inaugural de estas dos exposiciones que seguramente serán muy disfrutadas y muy visitadas. Entonces, ¿me permiten? Invitamos aquí a develar este boleto conmemorativo. Agradecemos con todo lo que cabe la participación de Marta Yáñez, creadora de las litografías que se encuentran en la antena 30 metros en la línea 3. Muchas gracias a Marta Yáñez. Un aplauso para ella.